Agentes estatales de investigación detuvieron al presunto violador de una niña de 5 años de edad que era su tío. La pequeña es hermana de Lupita, la bebé de un año 8 meses de edad que fue abusada por un vecino el pasado 29 de abril en Huajuapan de León. La periodista Claudia Salinas está a la espera de que se realice una investigación sobre la agresión sexual que sufrió en Zipolite. En redes sociales acusa al personal del hotel donde se hospedó de haber abusado sexualmente de ella. Derechohabientes del Hospital Regional Presidente Juárez del Issste denunciaron la falta de quirófanos. La carencia ha generado que los pacientes tengan que esperar hasta un mes para ser intervenidos. Empresarios y comerciantes del Centro Histórico piden a las autoridades estatales impedir el plantón magisterial en el Zócalo capitalino. El año pasado en el Centro Histórico se desplomaron las ventas 70% por estas protestas. El gobierno de Oaxaca inició la campaña internacional, nacional y local para promocionar la Guelaguetza 2018. Este año la máxima fiesta étnica será el 23 y 30 de julio, como es una tradición en la Rotonda de las Azucenas. El Comité de Autenticidad de la Guelaguetza 2018 reportó que evaluó en total 94 delegaciones que aspiran a participar. En los primeros días de junio se darán a conocer las delegaciones que participarán en las 4 presentaciones de este año. Vecinos y locatarios del mercado de Abasto denunciaron que la calle Margarita Maza, a la altura de la central camionera de segunda clase, se ha convertido en un lodazal. El encharcamiento generado por las últimas lluvias no ha sido atendido por las autoridades municipales. La Escuela Municipal de Capacitación Artesanal e Industrial está invitando a inscribirse a los cursos que imparte. Enseñan a las personas a autoemplearse como plomeros y estilistas para que puedan obtener un ingreso económico y llevarlo a sus familias. Vecinos de San Juan Chapultepec golpearon a un hombre que descubrieron robando en un jardín de niños. Tras golpearlo, lo amarraron a un poste de concreto para exhibirlo y amenazaban con lincharlo hasta que lo rescató la policía municipal. Y en la ciudad deportiva, luego de que los alebrijes de Oaxaca perdieran la final de la Liga de Ascenso MX, inició la salida de jugadores. El goleador Luis Guillermo Madrigal anunció a través de su cuenta de Twitter que había puesto fin a su relación como delantero con el equipo oaxaqueño.